que se conocen en las últimas horas. Es la segunda vez que se hace este tipo de encuesta y que arrojan diferentes datos. Los números hablan por sí solos porque, claro, este estudio se había hecho hace algunos años, hace más de 10 años. Mira, en 2008 la cantidad era otra, estaba arriba del 70% y ahora creció a 15.3 la cantidad de gente que sigue, obviamente, las cuestiones evangélicas. Estos números han cambiado porque lo que habla y sobre lo que dice este estudio, que también lo tenemos en tn.com.ar, habla sobre cómo, por ejemplo, los católicos no solamente son católicos, porque uno puede profesar la religión de diferentes maneras, ¿no? Uno puede ser, puedes no ir a la iglesia, podés ser católico y estar a favor del aborto. Ha cambiado todo muchísimo. Y te arrojo algunos datos, te los voy a contar. Dice esto, este estudio, de lo siguiente: hay menos argentinos que dicen ser católicos, 62.9. Los que declaran no creer, 18.9. Son el segundo grupo más importante en el mapa de las religiones. Y los evangélicos, sí, 15.3, son el grupo religioso que más creció en estos 11 años. Paralelamente, el 82% de los argentinos dice que cree en Jesucristo y un 76% en la energía. El 60% afirmó que no lee la Biblia. Sí, pero además hay algo interesante, que es 6 de cada 10 argentinos que creen en Dios dicen que se relacionan con Él por su propia cuenta, es decir, que tienen su propia manera de relacionarse con Dios. Tal cual, freelancers. Claro, de Dios. Es una manera como nueva, distinta, ¿no? De creer. Claro. Porque creen en Dios y creen a su manera. Y 3 de cada 10 eligen hacerlo a través de una iglesia o templo. Los grupos como los mormones, Testigos de Jehová, representan el 2.1% de la población, sin aumentar ni retroceder. Y los judíos, musulmanes, umbandas y otros suman entre todos un 1.2% de la población. Dice, hay movilidad y se disputan las creencias. La gente va a un lugar religioso para encontrar fe. No aparece la representatividad política de los grupos religiosos. Se cree en Dios por fuera de las instituciones. También tiene que ver seguramente con lo que ha pasado en los últimos años, la creciente cantidad de casos de pedofilia, lo que pasa en todas las iglesias. No todas las iglesias son iguales, no en todos los lugares pasa lo mismo, pero hemos conocido diferentes casos que seguramente a la gente lo hace acercarse a Dios de otra manera, o en lo que cada uno elija, piense que existe del otro lado. Así que bueno, estos son números, también los tenemos en tn.com.ar, los pueden revisar ahí, los pueden chequear y pueden consultar este segundo informe que hizo el CONICET, el primero en el 2008 y ahora este segundo año 2019.